tío, está hablando con Decris o con Gatik Type. Con Decris. O cómo te gusta que te digamos. Porque algunos tienen su nombre. Y creo que ya se desconectó. A ver, espérenme. Una eternidad más tarde. Tecris es un nombre que utilizo nomás para. Así como tengo acá en YouTube y en otras mis redes, utilizo el nombre de Decris. Es como. Surgió ese nombre de Decris, es como la unión de mis dos nombres. Me llamo. Mis dos nombres son Denis Chris. ¡Ya nos exhibiste! Tú no has visto nada. Pero como unos amigos míos me llaman, más me dicen Locris. Esta información vale millones. Órale, pero ¿cuándo empezaste tú aquí en YouTube? ¿Hace cuánto? Porque yo apenas llevo un año y cachito. Ajá, espérame. Discúlpame, ¿podrías dar el código para unirme? Todo terminó, señores. No tenemos escapatoria. Unos momentos después. ¿Desde cuándo estás en YouTube? ¿Hace cuánto? Porque yo llevo un poquito más de un año. Sí, yo empecé como en el 2020, eso de en agosto. Plena pandemia. Wow. Sí, pero a pesar de que lo editaba mis videos desde un teléfono, pero sí tuve un poco de apoyo y bueno, hasta ahora he llegado a los 20 suscriptores. Oye, pues está bien. Y No, pues. a los 20, ¿verdad? A los 90. No, pues está entonces requete bien. ¿Vieron eso? Eso es ser bárbaro. Entonces iniciaste en el mismo año, pero 2 meses antes, entonces, como 2 meses antes que yo. Ah, pero me imagino de que tú más te dedicas a los streams y no a la creación de contenido, así. Y luego el silencio, ¿a poco no? No, te andaba comentando de que creo que cuando iniciaste que me habías comentado, no sé si solo empezaste este canal nomás para streams o haces como videos también para tu canal. Bueno, se inició como pues para streams nada más. Pero después ya comencé a poner más énfasis en hacer videos pequeños porque decían muchos que estaban muy largos los streams y que nadie los veía. Esa risita, ¿no? ¿Qué rayos es eso? Y entonces comencé a hacer videos pequeños de 10 minutos. Pero al principio no los hacía, eran puros directos. Sobre hacer videos, editarlos sí es algo que me gusta y siempre le he hecho un poco de desempeño, creatividad, pero hace poco es como que si se me vino a la mente cómo se sentirá hacer streams o qué pasaría esto, pues estoy tomando la decisión ahorita y así, pero estoy pensándolo aún. A ver, ahorita ya estás hablando en un stream. ¿Cómo te sientes ahorita? Uy. Nervioso, tranquilo, ¿cómo te sientes? Normal. Ah, pues ahí está. Contigo, tú no sabrás una configuración del micrófono a Discord porque me he dado cuenta de que cuando hago directos la calidad del micrófono es diferente que acá en Discord. Bueno, si lo conectas directo, pues se supone que aquí en Discord tú eliges el dispositivo de entrada y si pones micrófono, luego luego entra. Sí hay una baja de calidad dentro de un servidor a comparación de una llamada en directo o una videollamada en directo o en grupo, entre usuarios. Sí hay una baja de calidad ahí. Es porque también tienes que comprar o contratar el Nitro. Pero es normal que se escuche así. Bueno, hasta donde yo sé. Ya nos exhibiste. Uy, me salvé. Ahí está. No, yo me quedé eliminado. No, yo volé y volé y volé, pero afortunadamente ¿Cómo pude odias saltar. la cosa? Sí, es muy fea. Este es uno de los niveles más feos que conozco. A mí este No nivel puedo es mi creerlo. favorito. Sí. Ah, Sí, ok, no, ok. no,
tiempo para hacer stream ya me he animado a hacerlo, pero otra cosa es de que yo, aparte de eso, estudio y como es mi último año ya para ingresar a la universidad, las tareas son un poco pesadas. La mayoría de mis tareas siempre las termino como a esa hora de la medianoche, la 1 de la mañana, y sí, pues a veces da tiempo para hacer, pero ya mañana que es un fin de semana, sí, mañana sí me animo a hacerlo. No sé si ustedes jugarán la Minecraft, pero en la versión de Bedrock. Ah, yo juego Bedrock. Ah, yo intenté hacerlo, pero por meter el usuario de Windows, me complicó el Windows. Sí, porque yo hace poco me compré un servidor para el juego y estoy alistando todo. Es como una temática del servidor al estilo medieval. Tengo pensado en mente de que cada jugador construya un castillo y luego hacer reinos de todos y luego hacernos guerra entre todos y así. Y tengo planeado muchas cosas, así ya lo compré, ahora lo ando configurando y lo que ando buscando ahora es integrantes y quizá es hacerle stream también a ese servidor. Pero es de Bedrock, ¿no? No es Java, es Bedrock, ¿no? Ajá, la de Bedrock es versión para teléfonos y PC. Bueno, yo lo juego desde PC, pero también hay para teléfono. Creo que hay de dos, ¿no, gatito? Tú que le sabes más. Gatito, el Bedrock es para los dos, ¿verdad? PC y celular. Más o menos, porque en algunos servidores sí está, pero en otros no. Changos. Sí, porque te digo, yo quise intentar, o sea, sí lo instalé. Ay, casi me muero. Pero casi este, me tiras a cosas otra vez. Pero ¿cómo se llama? Casi no, tengo cosas de Windows y ahorita tuve que crear la cuenta y me dio problemas en el Windows, no sé por qué, si es original. Guiño, guiño. Haces otro chiste como ese y te vas de aquí. Tú no has visto nada. Entonces, pues vamos a ver. Si puedo echar a andar el Bedrock, pues estaría padre unir esfuerzos para tener contenido. Entonces, ahí. Creo que soy el primero. A ver, vamos a ver. A ver si no la riego aquí. No, que yo no conozco el juego con esto. Espérame que voy detrás de ti. No, yo también, pero es que no, hombre, me acaba de caer. Esto lo manejo con el teclado, no con el mando. Y que puede que me caiga. Y si no, ya fui. No, ya choqué. ¿Cuántos suscriptores tienen? Solo por curiosidad. ¿Cuántos dijiste que tienes? ¿90 y cuántos? No, únicamente 90. ¿Para qué te digo que no, sí? La diferencia es que tú tienes 68, ¿verdad? Sí, son 68. Ese día algo cambió dentro del Otsu. Algo se quebró. Ah, por cierto, estaba siendo sarcástico. Les pregunto a los dos, ese tipo de jueguitos así como este de Stumbleguys, ¿les llama la atención? ¿O es porque pues estamos jugando todos en línea y por eso lo jugamos? Sí, para mí sí es muy divertido. Bueno, yo ya desde el año pasado lo jugaba. Bueno, ¿tiene más de un año? Sí. Eso no me lo esperaba. De enero del año pasado o salió desde el 2020, no me recuerdo, pero yo empecé a jugarlo en marzo del año pasado. ¿Y por qué nadie me lo dijo? Aquí tendría que ir el meme de Homero Simpson de ¿por qué nadie me lo dijo? Quedé como idiota aquí. ¿Por qué nadie me lo dijo? ¡Ay, debo haber parecido un idiota!